Turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. ¿Y arrancas, arrancas? Sí, sí, ya lo arranco, ya lo arranco. Lo puedo repostar si veo que me gasta así. Pesado de tía. Cirlic Tower 360.1. Claro, 160.1 dijiste. 360.1. 300. Armamento no hemos hablado, ¿no? ¿Cómo? No, pero yo llevaría 122 a tope. Igual ir con 4 122 y dos misiles o dos bombas o 4 Yo como voy a mucho. llevar cuatro esos Seijar y 4 54, que vale para todo. 4 122, lo van a llevar. Sí. Claro, y Sí, cuatro si GBU tienes 54. el cheto. No, te deja sin cheto. ¿No te deja Sí, llevar sí. cuatro Seijar? Sí. ¿Ah? Sí, pero luego cuatro de las otras creo que no, ¿eh? Bueno, a ver, voy a mirar. ¿Por qué no lo puse? Si no, pongo otras cuatro de lo que sea. O Maverick. Las 38 son las Jadan, ¿no? Jadon, Sí. Sí, puedes llevar dos, voy a llevar cuatro. Ah, sí, sí te deja. ver. Tú no tienes el cheto todavía, ¿no? No, yo es que no soy muy de poner cheto. No me. A ver, no es cheto, es un rollo del armamento que antes dejaba y como lo cambiaron, no es algo ahí tampoco. A dejar las Porque bombas. a un iluminado le ha dado por decir que ahora no. Que los estadounidenses no lo utilizan así. Pues ala, a tomar por culo todos. Pero pues nosotros sí. Pues los Harriers El 4 españoles está. sí, y la demostración somos nosotros. Claro. Copy. A ver, a ver, Vale, hasta media hora poniendo. 1551 para mí, ¿vale? Vale. Bueno, sí me deja poner 4GB54, ¿eh? En principio, vamos. No sé si ponerle ahí, pues, no hay que volver al portaaviones ni nada, ¿no? En principio. No hay portaaviones. No le he Vale. metido el Juan Carlos todavía. Ok. Vale, Rearming perfecto. complete. Vale, ya está. Ahora voy a meter las coordenadas. Amenazas aéreas no había, ¿no? Sí. Ah, Que no, diga de aviones, quiero aviones no, decir. Sí, vale, dice en mal. principio no. Poner un segundo que lo he echado.
Como otra vez, no, no hay amenazas, no hay aviones. Y de repente en MiG-29 y escapando todos como... Ah, es que... Como locos. Vale, A ver, aquí... Waypoint 0 y Waypoint 1 lo pone a la misma distancia, o sea que están pegados o son el mismo, no sé. Vale, Vale, entonces el naranjilla es el primero. Mira, si te dicto, meditas tú luego a mi J, ¿quieres? ¿Qué? Es que está metiendo ya. Ah, ¿lo estás metiendo ya tú? Sí. Ah, pues dímelo. Yo, si querés, espérate, estoy metiendo el último, ahora si quieres te dicto... Vale, vale, perfecto. A mí me es más... A ver, espera, voy a... data. El primero que voy montes vas a poner. Con el que tengas tú para ir, llevar todos los mismos. Vale, yo he puesto uno random por ahí en medio. Como uno random, no es un objetivo. No, he puesto uno que está cerca del aeropuerto, un punto. Pero es que el waypoint 1 ya está cerca, está a 0,2 de aquí. Vale, ¿y el 2? El 2 ya no existe, solo hay waypoint 0 y waypoint 1, y los dos están a 0,2 de aquí, o sea que tiene que ser el aeropuerto o cerca. Sí, 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 vale, están en el aeropuerto, sí. Bueno, tú dame el que, sí, digamos, vale, el primer objetivo. Yo he puesto un 1 por ahí a 10 millas del aeropuerto. Bueno, yo digo para llevar todos el mismo... No sé. Yo, lastimosamente, los he metido mal. Bueno, esperemos que no haya mucha desviación. Bueno, waypoint 2, tengo que meter yo aquí, 2. Enter. Dime los que hayas puesto tú. Otra vez. Espera, que estoy en ello. Ah, vale. Vale, nos permiten arrancar. Uno listo para arrancar. Tres listos. Tres a uno. Arco 372. Un pollo. Luego por los ventiladores. Vale, y el último. ¿Cuándo? Sí, estoy en el último. Sí, no hay. Este, el otro es 3. Vale, te dicto. Sí, a ver, un data. Waypoint 2, enter, dime. ¿Norte? Sí. 370815. 37. Enter. Este. 035. Sí. 4105. 4-1. Siguiente, waypoint 77. El siguiente le doy waypoint directamente. Sí, dale waypoint y pon 77. Un momentito. No, waypoint como 77. Pondré waypoint. Pon waypoint 77 y te pone el último waypoint que tienes disponible. Ah, vale.
No hace falta ni ponerlo. Ah, vale, correcto, perfecto. Vale. Vale, posición norte. Así no, ¿sí? No hace falta llevar la cuenta. Ok. Vale, norte. 354931. 354931. Vale, este. 036-1741. 1741. Enter. Vale, waypoint 77 otra vez. Norte. Sí. 352302. Sí. Este 036-2248. Espera. Este 036-2248. Pero usted, waypoint. El siguiente, vale. 77 entre posición norte. 3, 4, 5, 6, 2, 3. Sí. Y este 036 2, 4, 19. ¿Hay más? Sí, uno más. Pues sería el 6, ¿no? Enter. Sí, creo que sí. Vale, posición norte. Norte 3, 4, 4, 8, 5, 9. Enter este 036-0245. 036-0245. Exacto. El bingo es correcto. Enter. Ahora es cuando Data. me meto con Dekar. Él me echa a mí la bronca por utilizar el cheto este para meter los waypoint, pero a él que le dicten los waypoint. Tiene unos cojones, cago en 10. Deberías dictarlos tú, ya que tienes el cheto y que todos se llevan sin coordinados. Bueno, él luego me regalará una tarjeta gráfica. Algún mapa o algo. Una tarjeta gráfica ahí. Bueno, vale, también, eso está bien. Arrancamos sí. Motores, ¿vale? Hace 10 años. Vale, ¿código cuál habéis puesto, perdón? 1551. Vale. Pongo 1553. No, tú tienes que poner 1552 y yo 1553. Porque es el 2. 1552. Si queremos dar orden, ¿no? Vale. Yo no he metido bien las coordenadas de... Oh, pues, esto, yo... No has metido bien las coordenadas con el cheto, repítelo. No, seguramente tampoco, pero bueno. Porque exige el sistema este del cheto tener en un modo concreto las coordenadas del mapa y no las he cambiado. Luego me dice a mí qué cojonazos tengo. Pero, luego, bueno. Las laditas y las cosas. ¿Cómo me saldrá? Bueno, arrancamos, ¿no? ¿Por qué metías a mano, de hecho, un momento? ¿No os quieres poner a mano? Sí, sí, ahora corriendo. Pues, esa has dicho ahí. Ahora, pues ponlas a mano, que ya y casi entrenas, que lo olvidáis, lo seguro que lo olvidaste ya. A ver. Espera, uno. Pues, ¿dónde salen? A mí no me salen... No, listo, taxi. Vale, espera, aún no he arrancado yo. Yo no os veo, ¿dónde estáis? Ah, estáis ahí, coño. Vale, arrancando. ¿Qué pista dan? Bueno, como antes pegado los F-16, ah, por allá, ¿no? Vale. Allí, pues será la misma, ¿no? No me fijo. Vale. 4, listo, taxi. 2, estoy arrancando 1. Adiós, Belcha, ¿eh? Chao. Adiós. De tierra. Off.
Bueno, suerte. Pero ¿no vas a meter los waypoints? Es que el problema está en que no sé si se pueden borrar los waypoints una vez que los han metido. Pero por los añade o tiene los nuevos. Los puede editar, ¿no? Si los puedo sobreescribir, a lo mejor, y si no, añade unos nuevos y sabes que. Los puede editar. Lo dejo así, que sea lo que va a liar. Eso. Bueno, yo también. Igual, nos derriban a la primera. Sí, lo mismo. No sabemos qué es lo que va a haber, ¿eh? A ver si hay suerte. Me falta uno. ¿Quién está ahí al final? ¿Cerro? Sí. ¿O Jota? Ya estoy por aquí ya, en marcha. Pero me he puesto las gafas, yo tengo que ponerme las gafas, que no parece un paleto. Coño, espérate. Ah, que no tiene combustible de carro. ¿Qué? Que no tienes combustible. ¿Cómo que no tengo combustible? No está repostando. Ah, sí, le añadí un poquito, pero gastó un poquito. No, pero tenía la librea sin cambiar. ¿No? Ibas de Yankee. Iba de Yankee. Ahora tengo ya las gafas de esquí. Por Dios, qué coñazo. Yo le cambio la emisora y ya está, ¿eh? La frecuencia. Correr. En el volumen se me olvida subir. Taxi, ahora ya voy como Dios manda. O sea, el waypoint 2 es una posición, ¿dónde lo pusiste ahí? Nada más salir del aeropuerto, más o menos. A 15 millas, ¿no? Bueno, 14, sí. 15 millas. Sí, más o menos en rumbo de pista. Entrando en pista activa 05 izquierda. Izquierda, ahora yo voy por la izquierda. Bueno, da igual. Me asusta. Todos quieren aterrizar, estamos aquí nosotros en medio. ¿Quién quiere aterrizar? Hay un avispero por aquí detrás. Porque volando ahí unos. Sí. Pero hay tres en formación que parecen F-15. ¿Pero estás con el F-2 o los ves desde ahí? Ah, los ves. No, los veo, sí. Están ahí al final de pista, se ven. Los puntitos. Al despegar. Y ahora creo que acaban de llegar tres más. Qué chulo, se ven las montañas ahí al fondo, una chulada, ¿eh? Estás con las gafas o sin gafas, se ven igual. Yo que se ven ahí al fondo. Sí, pero desde que tienes las gafas, joder, yo que tengo las gafas, qué chulo esto, qué chulo aquello. Claro, porque lo veo tan grande que se ven enorme. Maldita sea, yo no puedo volar con monitor, qué asco. Vale, estoy ya. Pista 5, derecha. Tú tienes gafas, Berta, ¿por qué no las usas? Porque me agobian. Me agobian.
Eso sí, dan calor, es lo malo que tiene. En verano verás. No veo los F-15, pero bueno, yo es que no veo un carajo, no, es más malo. Ya han visto despegue. Estamos viendo la vez que estaba lejos de ti. Entrando a derecha. El que va de dos, ¿quién es? J. El que está a tu derecha soy yo. Vale. Hay un SAM 10 por ahí, madre mía. No seguro que lo puso el adrede. Listo para despegar. Dos, listo. Tres, listo. Cuatro, listo. Uno, prueba motor. El verde, motor, rolling. Dos, motor. Rodando. Tres, motor. Rodando. Cuatro, motor. Rodando. No limpio. Va, tres limpio. Dirección 045. Otro limpio. Dos limpios. Qué bonito se ve Siria con el moz, ¿eh? Vivid moz. Ah, sí, ah, yo lo tengo puesto, sí, sí, sí. Se ven más delimitados, ¿no? Las parcelas, sí. Eso, ¿no? Hostia, ¿qué te pasó, tío? Me cago en la leche, me acabo sí, de pasar. Es que voy muy despacito para que... No, yo iba muy embalado también. Si os estáis acercando, me aviséis y meto un poco... Sí, sí, yo estoy encima ya de ti. Va reduciendo, 250. Bueno, por mi parte tira, dale. Vale. Venga, ponemos 950. Picha arriba, solamente uno, y viramos a derechas hacia Whisky 2, o está a 83 millas, para mí es Whisky 2. Vale, Whisky 3 lo tengo yo. Whisky 3, sí. Mirando. ¿Y como Whisky 2 que habéis puesto? Pues justo donde estamos ahora. ¿Os habéis tomado también medida y coordenadas? Sí. Eso ya lo da por defecto como Whisky 0, ¿eh? Antes no lo hacías, ahora ya sí. Sobre Whisky 2, Whisky 3 para vosotros. Me abro un poco aquí y pasas tú, Jota, a la derecha. ¿Qué medida os da a vosotros? ¿El qué? 80.8 ahora mismo. 80.8. Estoy un poquito detrás tuyo. Sí, yo por ahí también, un poquito ya, más. No, pero lo digo sobre todo por el error que pueda tener yo, ¿eh?
No creo que tengas error por lo que pasamos a las distancias, debería estar. A ver, nosotros marcamos el mismo píxel exactamente. Venga, apagamos luces, encendemos sistemas. Que era el puente, el primer punto, ¿no? ¿Qué era? ¿Veis? Es el primero. No veo nada. Era el. Bueno, no, igual no encendiste. Era el puente, el primer punto, ¿no? El 3, sí, ¿o qué era? Sí, puente. ¿Qué munición llevamos? Llevo 54. Llevo 4 de esas y 4 hard. Yo igual. ¿Tu ferro? 4 Seidan y 4 GW38. Vale. Bueno, es lo mismo. Mira qué chulo ahí la bahía, Ya tenemos Nile, bebé, a las 11 y desconocido. No, desconocido. Y a la una que ha desaparecido. Un E3, qué raro, tenemos dos aguas. Pues eso parece. Habría que repostar antes de meternos en, porque luego ya no. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Luego, porque esa roja es la frontera, digamos, la zona enemiga ya, ¿no? Pues a ver, yo entiendo. Me he marcado. He puesto frecuencia con 2, 372. Es el. 372. 372, lo voy a llamar a ver qué dice. No sé cuál es. A ver, ¿cuál era el 372? Arco. ¿Quién está ahí cerca de Belcha? ¿Eres tú, Jota? Sí, yo estoy a su izquierda, un poquito para abajo. Vale, pues yo me pongo a tu izquierda. 20.000. ¿Qué Takan es? Takan, espera, digo, 13 Y, distancia 39 millas. Y está a la izquierda en dirección a los SAMs. O sea, qué chulo. Vale, sí, lo veo. Bueno, pero a lo mejor está alejado, no debe estar muy bien. Venga, pues viramos hacia Takan. ¿Tenéis todos puesto Takan? No, sí. Pero te sigo. Os sigo. Mil izquierdas. Creo que eran 20.000 latitud. 20.000 pies. 20.000. Ya estamos ahí casi. Bueno, 19.000 estabilizamos. 19.000. ¿Alguien está monitorizando la AWACS? No, negativo. No. ¿Qué frecuencia tiene? El 251 está uno, creo. 251, sí. Sí. Oye, lo voy a poner en el 1. Os he perdido. Estaba un poco más abajo tuyo. Sí. No, bastante tampoco. Estamos ahí. Estoy en 20.000 pies. Sí, pero andas ahí cerquita. Sí, sí. O sea, tienes a ver el chalante. Que no, está dando el toque, más o menos. Vale, veo. Belcha, te estás yendo ahí un poco rápido, sí. Creo, ¿eh? Sí, porque miro izquierda, sí. No he corregido, estaba en vista externa. Te voy a alejar y... Vale, visual con el tanker. Sí, allí se ve el...
curtido. De píxel. Muy bien descrito, dice, ¿no? Así ya veo yo el píxel también. Esperemos que no sea... A ver, ¿hacia dónde vamos nosotros y qué tanque...? Bueno, ponte el este. Viene de cara, viene de cara. Es un 135, vale. Había un 130 también, ¿eh? Sí, y no sé si hay SB3 por ahí también, ¿eh? Es que me llega a tocar un SB3 y no hacemos nada. ¿Cuál? Ah, el pequeñín. Sí, aparte pero... eso solo tiene para uno y poco más. Bueno, vamos a dejarle que se vaya un poquito a la derecha y luego lo conseguimos, ¿vale? Vale. No veo a Cerro. Cerro, ¿estás por ahí? Sí, estoy a 4-6. Ah, vale. Bien, vamos ya hacia él porque ya estamos tan cerca que está virando rápido. ¿Alguien tiene preferencias izquierda o derecha? Uh-huh. Cerro, ¿quieres tú el lado izquierdo? Sí. Vale, pues entras tú el primero, ¿vale? Si bueno. Quieres, si te supone menos personal. No, como queráis. Si queréis repostar alguno de vosotros primero. Digo porque te asegures el lado izquierdo. Venga, vete al izquierdo y yo voy al derecho. Entras tú primero y luego yo. De acuerdo. Si reposta mejor que tú. Anda. Sí, seguro. Estoy a tu derecha, J. Sí, te veo. Hacerlo, pero yo me he dejado las contramedidas preparadas, ¿qué? Por si acaso. ¿La contramedida? Claro. Bueno, es que no sabemos lo que va a pasar aquí. Bueno, no hay nada cerca en principio, ¿eh? ¿Has pasado de cara? No. Yo vale, sí, ahora estoy ya el último yo. ¿Qué pasó? Pasó Cerro entonces, ¿no? Sí. Sí, todos me habéis pasado. Pues veo los tres ahí, ¿verdad? Yo estoy en el lado derecho. El arco estela, bueno, es tanta nube. ¿Cuál es este? ¿Arco 1? Sí, arco 1. No me contesta. ¿Has metido bien la frecuencia y en el canal correcto? 251, ¿no? No. 372. Ese es el AWACS. Ese era el AWACS. 251. 372 es la frecuencia. 372. ¡Ay, no! ¡Que lo he pedido yo! ¡Mierda! Sí, sí, ahora has pedido a la izquierda. Bueno, pedir. Aborta. Sí, aborta. ¡Oh! Ahora estás ahí, Jota. ¿Me ves a mí? Bueno, estoy un poquito más abajo. Sí, te veo. Estás a mis dos, más o menos. Bueno, pasa tú delante. Porque vas tú de dos. Pero ahí se cruza otro cisterna. Ese no será él. Puede ser. Bueno, da igual, ya estamos aquí. Podríamos haber ido cada uno a... Igual ese es el de... Igual no es el de canasta ese, Cuidado. Es que había un 130 también. He visto. Pero ese no es un 130, ese es otro como vale. Este. Porque ese es el de... El de Pértiga. Bueno, entonces nada. ¿Te has pedido,
Error. Sí, he pedido. Estoy a tus 9, Deckard. Vale. Ah, pero todavía no has desplegado, ¿no? No, le he pedido, le he dicho que estaba listo para precontacto y no ha contestado. Vuelvo a pedirle, vuelvo a pedirle. No se acaba con esto. Más cerca y dentro del ala, ¿eh? Tenía que haber ido yo porque no está virando. Y cuando me toca a mí va a virar. No te tiene manía de ¿Qué es tú, Jota? Me da igual que es tú, ya está. Uy, uy, que chocan los cisternas. Sí, joder, ahí está mirando ahí uno delante. Ese es el 130, ese sí que es el 130. Y Belcha, vale. Y este se pone a girar. Oh, ahora que me toca a mí, a la derecha. Ah, llegué a tiempo. Joder, no, vamos allá. Ay, Dios. Está difícil el cerro. ¿Qué decía Belcha de que me odiaba? Es que con esto no estoy muy acostumbrado. El otro estaba aquí cerca, ¿eh? Sí, podéis ir al otro si queréis. Dale a montar a este y vete donde es. Está cerquita. ¿Qué decías que me tenía odio o que me odiaban, Belcha? No, es que te estás quejando y como calificado. Mira cómo me aguantó, ¿eh? Aguantó por mí antes de girar. Ya dijo, voy a ver.
¿Sabéis cuál es la frecuencia del eso otro? Eso no lo sé, no lo sé. No, eso espera, está cerquita. Pongo piloto automático, sí. Que me aleje y lo miro. Vete yendo. Me paso yo a la izquierda. Vale. Hago en 10. Pues no sabría decirte. Espera un poquito, a ver. ¿O qué coño? Vale, porque lo he perdido de vista. Ah, está ahí. Está en el mapa. Está... Ahora pasa cerca de aquí. Está virando. Está a las 6 nuestras del tanker y de donde estamos nosotros. Es Texaco 1-1. A ver. Y Texaco 1-1. Sí. 242.532Y. Te estás alejando, Belcha, no nos vas a ver. Sí, estoy a tu. He puesto el piloto automático. Sí, sí, no digo por si no nos ves luego que. Sí, sí, además se ve. Ah, bueno, estamos cerca de él, sí, estamos teniendo el taco. Lo único, igual voy a acompañarle a. Oh, ah, vale, vale. No se ve el mapa, sí, joder. Ah, pues es todo nube, no se ve nada ahora. Pues sí, sí, y lo que se ve entre las nubes y todo. Ahora ya me diréis qué mod lleváis. Sí, 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 está puesto ahí en el. ¿En el Discord? Sí, aparte no ocupa mucho este, es 60 megas eran o algo así, ¿no? Resalta más los colores y todo eso, ¿no? Sí, sí. Lo que único que hace es eso, resaltar. Y delimita más lo que son las fincas y eso, ¿no? Digamos, ahora me paso yo. A ver, hemos dicho 32Y. Ay, mierda. 32Y. Me da una distancia. Pues era otro. 54 millas. Pues es otro. Es que este no le. Pero está bien con que tenga la, con que la frecuencia esté bien, si te responde esa frecuencia. No, la frecuencia no me responde, ¿eh? A ver, pues era otra, a ver. Era otra. El 242.5. A ver, te digo. A ver si se lo puedo ver yo. Marco 2. No, sí. Aquí no sale nada, ¿eh? Texaco. Ah, no, es que este es de. No. El Boom Tanker es de Pértiga. Este que no, es de Pértiga. Mira, a ver en 23Y, a ver. A ver, espérate. No, yo estoy detrás ahora mismo de. Está lejísimo ese. No sé cuál es. Míralo en el mapa. Ya, es que pone Texaco, pero el. No, es que el wifi no pone nada, pero tampoco pone. No hay nada en el. En el mapa sí, hace zoom para afuera, a la izquierda están todas las frecuencias y el tipo sí, de avión. Ah, que eso sí. No corresponde. Vas a tener que volver aquí. Mamón, este cuando deja de girar. Pero aquí hay más, pon 55Y y radio 264, a ver si es ese, aunque no va a una velocidad de 250 nudos, no creo que sea ese. Luego, el channel. Es que aquí sale. No, tanker info, a ver, arco, estamos en arco, boom. Saude, tiene que ser este. Tiene que ser basket, ¿eh? Un es Pértiga, básquet es la canasta. Dale 3, 23Y, Takan. Porque creo que es el mismo, 372 es la misma frecuencia. Dale 23Y, a ver si lo tienes más cerca. Es que está mismo detrás de un. Coño, ¿no? ¿Por qué no me vuelve al coso? Sí, que está virando. O sea, no me vuelves, me petó, ¿o qué? Bueno, déjalo, ya. Mira, me estrellé o algo. A vosotros ya está. Claro, perdón. ¿Te has estrellado? No jodas. No sé, si me estaba mirando el mapa y sí, me lo pegué. Oh. No pasa nada. Vuelva a salir, venga. Hoy no. No, estoy lleno. Sí, que hoy estamos un poco a la ligera, venga, que estamos de. No. Qué chulo, Takan, siguen aquí dando vueltas los F-15. Takan, dale 23Y, mira, está aquí el Tomcat. El Takan del nuestro es 13Y. ¿Venís aquí? ¿Eh? ¿Venís a este ahora? Sí, yo voy detrás. Ah, vale, yo acabo de repostar.
Buah, si son las 12 menos 20, ya no. ¿Tienes helicópteros también por ahí? Si quieres darte una No. ¿Qué va? Voy a aprovechar la coyuntura. ¿Y cómo estás estrellado? Pues yo estaba viendo el mapa y me estrellé, pero no pasa nada. Creía que iba a ser un momentito y... Hay que poner el piloto automático. Sí, no, porque creía que iba a ser un segundito y dije, va, lo dudé, pero no pasa nada. Y después es extraoficial, que si no... Ay. Pues yo igual vuelvo a repostar, joder. ¿Estás cerca, Ferro? Estoy a 25 millas. Vale, pues igual aprovecho y reposto de nuevo. Ya estoy otra vez en 7000. Estoy viendo un Tomcat y a un Viking de estos que están haciendo el rollo este de... Bueno, el caso 1, supongo. Están haciéndolo los dos. Aunque hace un poco el cabra el otro, pero bueno. La frecuencia de este era... 372, creo que es la misma que el otro. 372. Esos no, no, no. A ver. Un montón de aviones, ¿eh? Sí, por eso a mí me va un poco lento. Es una chulada. ¿Te va lento el mapa? Un poquito, sí. Me laguea un poco de vez en cuando. Cargado. Se supone que debería ser... O sea, el servidor, ¿no? Es el servidor el que sufra eso. Sí, bueno, más, claro, más carga de trabajo. No, pero la verdad, los demás le carga todo también, claro. Es, Y el tornado, hay un tornado aquí, qué chulo. Iban a hacer un tornado, creo, ¿no? Está, sí. Están en ello. Está Dardo, Juan Carlos. ¿Mm? Otro que no me voy a comprar, aunque me guste. Ya. No puede ser. Coño, han pasado los F-15. Está bien modelado, o sea, bastante bien modelado, está bonito. ¿Tan lejos me ha ido, macho? Es que no, no. ¿Tan lejos me he ido? No, la verdad que antes el cisterna venía de cara y ahora vas detrás de él. Entonces la velocidad no es tan alta. Sí, pues tiene buena pinta el mapa este, hay que dejarlo así para otra, Sí. No, o sea, la misión y esto. No digo, pero que tiene buena pinta ahí por lo sabio, por todo lo que tiene, todo el atrezo este que tiene y todos los rollos, ¿sabes? Sí. Tiene buena pinta. Estoy justo encima de ti. Vale, así. Un poquito por detrás. Por el retrovisor. Vale. Pero debe haber ahí como, yo qué sé, 30 aviones. Lo voy a contar. Ya, eso antes se puede quitar también. No, bueno, a ver si pesa mucho quitarlos, pero bueno, que está chulo de ver. A ver, este es. Ah, vale, está uno. Vale. Y ahora he repostado con el los flash en el medio. Pues hay unos 44 aviones, sí.
volando. Sí. O sin contaros a vosotros, ¿eh? Que sois tres más, o sea, 50 por el redondeando hace un poco. Pero algunos están aterrizando. Estoy contando el agua también y las cisternas, ¿eh? Pues he quitado un montón de ellos, ¿eh? Bueno, he quitado todos los enemigos. No sé cuál es. 16, qué bonito. Bueno, que los he quitado. He quitado script. O sea, me iba jugando, iba quitando script. Y digo, a ver si funciona. Ya. A ver si funciona. Porque está todo puesto por script. Claro, son misiones. Las arreglas tú solo y nosotros continuamos a ver qué. Sí, 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 afirmativo, sí, sí, mira. No perdería más el tiempo por mí. Vale, tú tranquilo, oye, tu labor es esta. Está. Vale, entonces seguimos. Sí, a apago luces hacia Waypoint 3. Vamos atrás. Sí, a las 6. Mirando a derechas. Bueno, yo os dejo ya. Para la semana. Ahora que viene lo bueno, hombre. Sí. A ver, a la SAM 10. Como nos zurra todo. Ya se ha servido nada más. Está grabado, está grabando Belchas aquí. Mira, 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 mira. Una. De todas formas ya ha salido, servidor. Eso es un SAM 5, eh. Desde tan lejos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Vale, Decar. Chao, chao. Chao. Voy más a la derecha, eh. Me fío. Sí. Vamos a subir a 21.000 pies. Vale, te he perdido, estoy. Vale, te veo. Voy 240 más o menos. Y no habrá lanzado, ¿no? No. La señal no es de que haya lanzado, pero. Estoy parpadeando. Eso va a ser eso, son 5 pesos desde 200 millas ya empiezan a mirarte. Aquí había un puente, ¿verdad? Sí. Vale, activo ya el tipo, a ver qué veo por aquí. No se ve una mierda. Vale, veo el puente. Pues hay mucha nube, ¿eh? Lo mismo vamos a tener que bajar. Yo no veo ni casco. Yo es que he aprovechado un clarito que había y ya tengo visual ya en el tipo. Vale, designo objetivo.
habrá dejado de abarcarme. Sí, es que justo ahora están cruzando aquí los F-16. Quizás sea un F-15, ¿no? Sí, pues son dos, sí. Se va a quedar un dos. Vale, estoy a punto ya de entrar en rango, ¿eh? Si el puente está cerca de unos postes de electricidad. No veo yo postes. No ves postes. No. Es que hay un montón de puentes por ahí, joder. Bueno, yo pillo uno. Supongo que será ese. Ya, pero yo como tengo la imprecisión de las coordenadas que he tomado. Está en 35, 50, 8, 8, 9 y 36, 18, 8, 2, 8. Lo que yo tengo, por lo menos. Vale, entrando en rango. Vale, estoy dentro ya de rango. Me espero un poco. Vale, bomba away. Y disparo láser. No sé si tirarle una o dos. Bueno, le he dado, pero no lo ha roto. Tendría que haberle disparado dos. No lo sé, ahora no lo veo. Está en el punto ciego del tipo. Si quieres buscar por el láser. Ah, sí, vale. 1552 es el mío. Espera, doy la vuelta. A ver si...
han alcanzado, me han alcanzado, ¿eh? ¿Sí? Sí, no, no sé qué, estoy volando a 6.000 pies. Yo estoy a 20.000. ¿Pero te han derribado o te han tocado? No, pero en este momento estoy derribado. En principio parece que todo no funciona. Tengo el control electrónico, el motor de arranque y combustible y aceite. Poco vas a durar. Al principio no parece que vaya mal. Si el JPT me ha subido mucho, lo voy a desactivar, volver a activar a ver si. Algo había por ahí, algún mapado o algo, ¿eh? Es posible. Bueno, pues. No sé. Pues no sé, es difícil, ¿eh? A ver si. Voy a volver. En Cirlí. A mí se me ha acabado la misión. A ver. Carrier. Green. En Cirlik tengo 360 y no me pone Takan en Cirlik. 21. Vale, bomba away, Piquel. Vamos, nubes, apartaros, joder. Hacer de todo, Vale, ahora bajar la bomba. No sé, ahora están llamas. Ahora están llamas. Bueno, cuando sacaron el mapa este de Siria, los puentes no había Cristo que los destruyese. Uh-huh. A ver si va a seguir igual o qué. Yo voy a desistir porque no puedo. Posible. No puedes. ¿Qué va? Esto lo tengo yo que entrenarlo mucho más. Es que yo este avión apenas he repostado con él. Mira, tienes ahí el aeropuerto de Hatay. Lo tienes cerquita. No, ya regreso a base y ya está. Sí, te da sí. Para regresar. Era así, TACA 21. TACA. Sí, 21X. Recoge la pértiga. No sé qué hacer, si enviar otra bomba o qué. Bien que lo destruyeses, porque dice que una vez que lo hayas destruido hay que borrar la marca del mapa. La marca del mapa. Igual aparece otra en otro sitio. Bueno, pues le voy a dar otra vez.
Vale, estoy en rango. Vale, piqué. Uy, un 2. ¿Un 2 qué? Un SAM 2 me ha aparecido de repente. No jodas. Sí. Pues voy a por él. Borro la marca, ¿vale? No, no, espera, espera. Aún me queda uno. Voy a por el 2 y... No, no, pero que borro la marca del puente a ver qué ocurre. Ah, vale, lo que quieras. Es por probar. Vale. Mierda, me ha disparado. No veo la pluma. Vale, me ha soltado. Vale, ya veo la pluma. Está lejos. Veo el misil, mira por mí. Sí. Ya está, me he perdido. El 2 no me da mucho miedo, Ya, pero que te aparezca así de golpe. Ya, sí. Pensaba que estaría más lejos, me ha disparado enseguida. Y ahora no lo veo, no sé dónde estaba. Vamos, sal, tío. Ahora, me está marcando otra vez. Cerro, ¿has aterrizado? No, estoy en descenso. Yo también, a 18 millas de este cerro. A 20 millas estoy yo. Wow, macho, dame de tono, tío. Me ha vuelto a disparar. Este sí que me da. Pasado por delante. ¡Wow! Lo he visto. ¡Hostia! Lo he visto, sí. Pero espera, que aún no se ha acabado esto. Ahora.
pasado rozando el bigote. Lo he visto en el último momento, por eso he tirado morro para arriba para ver si lo podía esquivar. Pues igual te ha salvado la pérdida de velocidad, ¿eh? Sí, puede ser. Vuelvo a por él. No sé dónde está. Supongo que será aquello. Allá se ve como un humillo. Ahora tengo tono. Vale, sí, rifle. Y rifle. Ahí van dos. ¿Has borrado la marca final, Belcha? Sí, la he borrado. No ha pasado nada, ¿no? No sé, hay otras marcas por ahí. Igual hay una más, ¿eh? Ferro, me ha aproximado mal. Por el otro lado del... Vale. Cargado 0-5-0, ¿no? Sí. Me he cargado algo, un radar o algo, pero no me dispara. Rifle. Y rifle y me piro. Que me quedo sin combustible. Vale, estoy mirando base. Era 21, ¿no? 21. Cuando me pilla. Bueno, voy punto 1. Vale, ya lo tengo. Ah, qué lástima. ¿Qué lástima el qué? Que los 122 iban demasiado... demasiado bajitos. Ya, joder, estaba disparando mucho. Además, le has atacado sin cobertura. Vale, el puente lo he perdido de vista. ¿Ya? Estoy a punto de tomar. Estoy justo en cabecera de pista. Vale, me deshago de la bomba. En tierra.
Está chula la misión, ¿eh? Sí, está entretenida. Sí, dificililla. ¿Por qué no me frena esto? Tierra. No, estoy sin el hidráulico o algo. Hidráulico. Sí. Oh. Tengo que perder velocidad, sin más. ¿Has parado? Me cerró porque me estoy cruzando en la pista. Negativo, negativo. Voy, estoy viendo. Vale, vale. Me aparto, me aparto. No, no, si. Si voy bastante despacio, no. Vale. Si he tomado a 70 nudos. Por eso de que los puentes no se puedan destruir es una putada. Bueno, lo has destruido, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Al final se ha roto? ¿Eh? Sí, 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 sí. Ah, pues no lo he visto. Sí, sí. Está grabado. Claro. La primera vez con todos los años que llevo con el Harrier que me quedo sin frenos. Va a 70 millas. Estoy ahí ya, estoy ahí ya. Que tenga un modelo de daños así complejo y variado. Está guay. No sé exactamente dónde estábamos, pero bueno, a ir aquí detrás del agua. Thank you.
el handbrake tampoco me frena, ¿eh? Y tiene la rueda como pinchada. Voy a pedir que me pongan calzos. Chief, place the wheel chocks. Copy. Si es que el golpe lo ha sido abajo. Ah, pues sí, también. No, pues no, ¿eh? No contesta la respuesta. Se me ha bugueado, ¿eh? Veo a todo parado. No corto grabación porque ya se ha fastidiado esto.